Colegas, estudiantes y amigos, ¿cómo están? Bueno, por fin llegó la segunda presentación del año de UNIT, sí, de la mano de MCR Sistemas, representante oficial aquí en Uruguay. Muchísimos electricistas, muchísima gente, seguidores, la verdad estuvo espectacular, se llenó la sala. Y bueno, y ahí tuve que presentar tres instrumentos, el UT-505, el UT-526 y la UT-730, en la cual fue un desarrollo muy pero muy interesante, la gente muy pero muy interesada, que la verdad me encantó, así que bueno, ahí lo dejo con un pequeño fragmento nomás de unos segundos de la presentación. Tenemos 140 grados y 21 grados con 9. Tiene varias opciones de menú. Como verán, acá tenemos unas mejoras con 260 grados. ¿En la luz? En la luz, es que, por ejemplo, me voy a estar 1200 si quiero. Y tiene una función elevadísima de gigaohmios, esta llega hasta 20 gigaohmios en función de 1000 voltios, que es buenísimo para hacer el PIR y el DAR, o sea, el índice de polarización y el índice de absorción eléctrica, sobre todo en motores. Muy bien, y ahí estoy con parte del equipo MCR Sistemas. ¿Sí? Por un lado Miguel, director general, después estamos con Gabriela, gerente de ventas, y Daniel, ingeniero de electrónica, encargado de presentar los otros tres instrumentos que estaban en el itinerario. ¿Sí? Por un lado era un osciloscopio de alta precisión, después teníamos un tester de banco, el 8004, muy interesante, y el UT-181, que es el que estoy usando también en el canal, lo uso como tester de banco, que la verdad que tiene una precisión, es el más alta precisión que tiene UNIT hasta el momento. Así que bueno, la verdad, me encantó. Muchísimas gracias a la gente que pudo participar, que pudo ir, seguidores y no seguidores. Obviamente que fue muchísima gente, pero bueno, ojalá que se pueda repetir, gente, ¿sí? Así que desde ya, muchísimas gracias y nos estamos viendo pronto. Chau, chau.